comentarios para retomar un poquito sobre el trabajo que habíamos hecho la semana anterior de las africanas. Entonces, estábamos haciendo la parte del busto. Voy a darle una vueltita acá para que ustedes lo puedan apreciar. Acá se ve pues el abdomen, la pancita, qué sé yo, bien bajito y ya tiene volumen el pecho. Igual acá, de esa parte, si ustedes ven, no tengo ningún tipo de volumen, únicamente lo había dejado acocado en base dura. Entonces, vamos a seguir con las partes donde les había dicho que era lo más importante de acocar en suave. Ok, hicimos el busto y ahora vamos con la carita. Del centro, nos fijamos acá, del centro hacia los lados, centro a los lados. Y vamos a darle un poquito forma circular para lograr bien el acabado de la cara. ¿Ven la delicia de los difuminos? Esto no lo logra usted cuando el difumino está nuevo. Por eso hay que, aunque se vean feitos, entre más viejitos son mejor a la hora de trabajarlo. Aquí le voy a dar un poquito más. ¿Cómo sé si ya está listo? Entonces voy a voltear, voy a ver el volumen que quiero y digo, ok, perfecto, ahí está bien, o retomamos y le damos más. Para mi gusto, ahí ya está bien, porque igual tengo que hacer el pelo y tengo que hacerle la parte de la vincha. En la parte de la vincha voy a tomar otro difumino y vamos a acocar. Siempre, nunca lo estoy pasando así, ¿verdad? Siempre es un poquito inclinado. Entonces, hacemos la parte de la vincha y el pelito se lo voy a dejar así, solo acocado en duro. ¿Okay? Ahora, vamos a hacerle unos detalles que traen las enaguas. Voy a tomar, voy a voltear y con el palillo de naranjo voy a ir a hacer una rayita por la parte del frente. Vamos a hacer la otra de una vez y volteamos. Voy a voltear la base y vamos a tomar un difumino pequeño, igual acocamos en duro para darle la forma que queremos en el detalle de la enagua. Voy a ir ahora sí con el palillo de naranjo y voy a pegarme bien a la rayita que acabo de hacer por el lado de atrás. Voy a voltear acá porque tengo que hacerlo igual al otro lado. Okay. ¿Ves? Ya se ve súper marcado. No tuvimos ningún estrés a la hora de hacerlo. Y vamos a voltear a base suave, siempre trabajando por la parte del revés. Y voy a tomar un estilete y vamos a hacer diferentes figuritas. No es necesariamente las que yo tengo, usted puede usar su creatividad. Ahora a mí se me ocurrió hacerle unos triangulitos. Hacemos los triangulitos. Podemos hacer una bolita con el acocador de bola. Acuérdense en qué es. Fijamos y damos vuelta. Hacemos otro triangulito para que nos quede bien bonito y así los vamos turnando. Les recuerdo las clases en Alajuela. Me pueden llamar al 8408-8236. Igual todos estos proyectos, las imágenes de los proyectos, las fotos las pueden encontrar en mi Facebook con mi nombre, Carol Arias Alfaro. Para la otra raya que tenemos aquí, el otro espacio, voy a usar el otro acocador un poquitín más grande para que se vea la diferencia. Y donde puse el triángulo voy a poner la bolita. Y vamos a hacer un cuadradito, bueno, lo que nos salga. En realidad no tiene que ser tan perfecto. Damos vueltita y venimos a hacer otro cuadradito. Voy a voltearlo para que ustedes lo vayan viendo. A la hora que ya lo tenemos así, vamos con la partecita más fina y vamos a ir al centro y vamos a las orillas. Al centro, como para darle un poquito más de profundidad y que nos quede un poquito más marcado. Que yo voy a dejar esa parte ahí. Voy a poner la base dura y a la hora que recuerden, eso ya estaba acocado en base dura. Entonces voy a voltear acá y ellas llevan unas pulseras. Con el estilete inclinado voy a pasar una rayita de lado a lado. ¿Okay? Varias rayitas. Así nos va a ser más fácil
poder terminar nuestro trabajo. Vuelvo de nuevo y con el palillo de naranjo vamos a irlas a perfilar por el lado revés. Recuerden que las hicimos por el lado del frente, las rayitas. Ahora venimos y perfilamos, y si es posible y nos entra el difumino acá en este espacio, pues igual, vean lo fácil, y ya queda lista la pulserita. Ahora acá, cuando ya esto lo tenemos listo, vamos a rellenar. Yo traigo una un poquito más adelantada, quiero que vean acá, ya esta está rellena, totalmente rellena. Entonces voy a trabajar por el lado del frente, vamos a ponerlo así y voy a hacerle un detalle. Eso usted puede usar su creatividad, o sea, le hace lo que usted guste. Yo solo le voy a dar un ejemplo. Entonces, ya rellenada y con el estilete, entonces vamos a venir a hacerle unos dibujitos. Eso usted le hace lo que usted guste, cuadritos, triángulos, lo que quiera. A mí me gusta este diseño para ella. Igual las enaguas de las demás tienen otros diseños. Ya saben, me pueden llamar al 8408-8236. Yo voy a seguir acá trabajando la negrita, la africana. Y sigan ustedes con más de su programa, Mujeres del 2000. Buenas tardes.